La primera vez que yo vio a un perro, se puso súper asustado. Empezó a ladrar, quería irse, no sabía dónde meterse y tuvo una reacción súper fea. La verdad es que me preocupó bastante, así que estamos trabajando para que supere sus miedos. Ahora mismo está en la etapa de socialización y si hacemos un buen trabajo nos vamos a salvar. Si no, va a ser un perro con problemas con los otros perros de por vida. Así que manos a la obra. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de vídeos en la que voy a explicarte cómo estoy educando a mi cachorro para que puedas prevenir los problemas más frecuentes como las micciones, defecaciones en sitios inadecuados, los destrozos, las mordidas incómodas, cómo pasearlo por la calle sin que tire de la correa, relacionarse con otros animales, ser obediente y muchas otras cosas que cualquier cachorro bien educado y obediente debería saber. Al final del vídeo te voy a dejar enlace a una clase oculta y exclusiva para que puedas entender mejor mi método de entreno y conseguir ser el adiestrador particular de tu perro. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Si quieres entrenar un cachorro, tienes que tener muy en cuenta que las sesiones sean cortas y agradables. Piensa que el cachorro tiene la capacidad de concentración inferior a la del perro adulto, así que haz las sesiones cortas para que no se agobie y para que pueda asimilar la información que quieres proporcionarle a lo largo del entreno. Hemos venido a esta zona de recreo canino, pero no hay ningún perro, así que nos vamos a tener que ir a otro lado. Pero bueno, aprovecho para decirte un poco qué quería hacer. Quería que yo tuviese alguna interacción, pues cortita, irle dando confianza poco a poco. Sobre todo, lo que es muy importante es seleccionar los perros, ¿sabes? Si tú tienes que hacer este tipo de trabajo, sobre todo analiza un poco los perros que hay en el parque recreativo para perros, porque hay muchos parques que están llenos de perros con muy pocas habilidades sociales y eso no es lo que necesita ahora mismo, al menos mi perro, ni ningún perro que quiera desarrollar competencias para relacionarse con otros perros de manera adecuada. Vale, fíjate, ahora en vez de entrar, lo que quiero es que, bueno, vea perros a través de la valla, vaya cogiendo un poquito de seguridad, ¿vale? Habéis visto que nada más ver a este perro grande, ha empezado a hacer este buf, buf, buf de miedo, de estoy cagado de miedo, ¿sabes? Eso que veo ahí delante me da miedo, así que vamos a dar una vueltecita por fuera, alrededor del parque, para que vaya viendo a los perros y para que vaya interaccionando un poquito. Venga, yo, viene. ¡Yop! ¡Ah! ¡Ve! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Yop! ¡Vine! ¡Ah! ¡Ve! ¡Ah! ¡Muy buena! Yo he interaccionado un poquito con los perros que hay dentro del Pipicán a través de la valla. Ahora vamos a entrar a ver qué tal, una interacción directa. No tengo muy claro, hay dos perros, un husky y un boyero de Berna, que tienen pinta de ser perros adolescentes, un poquito pasaditos de vueltas. Buenos perros, no se ve que tengan ningún problema, pero quizá no es lo mejor que necesita Job. En cambio, los otros perros que hay un par de galgos ahí que se ven tranquilitos, serían unos buenos compañeros de interacción ahora mismo. Vamos a entrar y a ver qué tal va todo. Ahora lo último que necesita Job es tener a perros que le gruñan, que le amenacen, que lo agobien demasiado jugando. Así que, bueno, vamos a ver. Thank you.
Entonces el trabajo ahora es proporcionarle el máximo número de experiencias positivas y limitar lo máximo posible las experiencias negativas. Así que una premisa es que se puede relacionar con otros perros, pero a la que uno de los dos perros está, vemos que lo está empezando a pasar mal, ahí vamos a parar la interacción. Sea Job que lo pasa mal o sea el otro perro que lo está pasando mal, porque si Job lo pasa mal, desde luego a mí no me interesa, pero tampoco me interesa que Job abuse de otro perro y empiece a desarrollar un estilo de juego demasiado brusco, demasiado agresivo, porque esto serán problemas en el futuro. Hablaremos en otro episodio de este tema. Vamos a pasar un momento por el súper, que tengo que comprar la cena. Mira, pues ya estamos en el apartado de las frutas y las verduras. La verdad que me toca comer verdura con bastante frecuencia. Me cuesta un montón, pero es que si no, me engordo muchísimo. Estoy un poco cansado, pero vamos a ver si encuentro alguna verdura así más o menos apetecible para esta noche. Dios mío, coliflor. Solo el olor que hace cuando la estás cocinando me parece que es súper complicado. Es como para cinturón negro de comedor de verdura. Yo todavía no estoy ahí. Melón bollo, este es de los buenos. Y no me paga, la casa bollo. Espinacas. Y aprovecho y compro también alcachofas para mañana. Estas hamburguesas que están bastante bien de pescado. Ya lo tenemos. Venga, pues ya hemos acabado el día, vamos a ir para casa y bueno, en general la verdad que bastante bien la experiencia con Job. Sí que ha habido algún momento que el husky estaba como jugando un poquito más fuerte de lo que me hubiese gustado, igual el boyero de Berna, pero en líneas generales las interacciones han ido súper bien y ha sido súper positivo para Job estar ese ratito en el Pipican. Dejo el enlace en la tarjeta y en la descripción a la clase oculta y exclusiva para que puedas entender mejor mi método de entreno y consigas ser el adiestrador particular de tu perro, reconducir sus problemas de comportamiento y conseguir que sea obediente y feliz. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!